de voto total. Por ejemplo, algunos se plantean la desaparición de las sillas en una sala de prototipado, y además aquí hay un estudio realizado detrás de esto, es decir, cómo efectivamente un meeting de productividad mejora. Y hay un ejemplo sensacional que a algunos de la sala quizás les es inspirador, que es este individuo es un profesor de Stanford, está siendo muy conocido, él es de origen indio y por tanto muy digamos, estimulado por economías de la precariedad. Este hombre está revolucionando el diseño de aparatos médicos de bajo coste. Por ejemplo, lo que tenéis aquí, esto es un microscopio plegable, es decir, se consigue a través de una pieza de papel plegada de una determinada forma, evidentemente con una pequeña lente. Su área de trabajo es el prototipo rápido de conceptos médicos de bajo coste. Este que veis aquí, esta es una señora, esto es un aparato impreso con una impresora de 3D. Esto que veis aquí es un teléfono. Fijaros que aquí delante hay un smartphone. Y la idea es, está diseñado de tal forma que cuando se le pone la boca queda abierta en su totalidad y por lo tanto se puede hacer una fotografía de todo el interior de la boca. Es decir, prototipos muy, muy rápidos, te lo puedes imprimir en casa. Es un espacio el de este individuo de cómo reinventar la forma en que se innova de forma rápida. De nuevo, perdonad que utilice de nuevo a Harvard, pero es que, digamos, como la portada del mes de diciembre era justamente eso: empresas, aprender a experimentar, poneros a hacer cosas de forma más rápida, porque no tenemos tiempo para hacerlo de forma más lenta y de forma más estructurada. Muy bien. Hace unos meses hicimos un acto sobre la relación entre ciencia y negocio y el objetivo fundamental era el de demostrar a los negocios que tenían que funcionar desde el paradigma del experimento, y la forma en que lo hicimos es a través de empresas que ya lo hacen. Es decir, hay empresas que consideran que el experimento forma parte sustancial de su negocio, y por tanto no estamos hablando del bla bla bla, sino desde ejemplos ya tangibles de empresas que lo hacen. Vamos a la séptima idea, que es todo esto que he dicho tiene una derivada que cuando hacemos un taller todo el mundo acaba en la misma conclusión, que es: hay que cambiar la educación. Y cambiar la educación quiere decir básicamente incorporar en la educación la manera de pensar de los científicos, etc., ¿no? Que es este acrónimo del STEAM, que es Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, ¿no? A veces se llama STEM, ¿no? Pero está ya bastante claro que hay que incorporar la A del arte con la creatividad. Entonces, fijaros que lo que hoy podemos hacer en educación es tremendo, sobre todo si es realista y si se plantea un reto a los niños y niñas, digamos, atrevido. Fijaros, esto de aquí es un concepto que es el de un ordenador que el niño se monta, se llama Kano. Es una caja que cuando la abres lo que encuentras dentro es un ordenador. Es muy interesante porque cuando dicen, no, esto es el cerebro, fijaros que está planteado casi como Lego, muy simple. Entonces, que un niño se pueda montar su propio ordenador, evidentemente está todo construido, pero fijaros lo que representa desde el punto de vista de la relación con el ordenador. Si una cosa es que lo veas construido y otra cosa es que tú te construyas, en términos de autoconfianza, en términos de perder el miedo a la tecnología, es muy, muy significativo. Estamos hablando, por tanto, de revoluciones educativas que van más allá del modelo, van a claves como esto. Os quiero enseñar otro ejemplo muy interesante, que es el del Osmo, pero es cómo cambia o qué podemos hacer hoy con la relación entre el mundo físico y el virtual. Esto es un iPhone convencional. Esto que hay arriba es como una cámara. Fijaros que ahora esta niña se pone delante de la cámara y tiene una dualidad, tiene un mundo digital y un mundo físico. Ella va moviendo las piezas, la cámara lo ve, va incorporando a la pantalla lo que ya va haciendo. ¿Cómo se llama esto? Y fijaros que cuando lo ha hecho bien, pues le da un retorno, le dice, fantástico. Es muy interesante desde el punto de vista de cómo funciona el cerebro, porque todo lo que tienes es tienes que replicar lo que ves en la pantalla a través de un objeto físico.
sea, esto es una, es un cruce de las dos cosas. No es un juego digital solo en la pantalla. Tampoco es un juego físico. Es las dos cosas al mismo tiempo. Además, es muy interesante, en el vídeo se ve que cuando son varios niños los que participan, la idea del retorno, hay un montón de juegos pensados para eso. Entonces, en cualquier caso, lo que quiero decir es que hay un gran reto en los instrumentos que vamos a utilizar en la educación. Hay cosas como estas, por ejemplo, que es la propuesta de Lego para aumentar las vocaciones de las niñas a partir de juegos específicamente pensados para transmitir esa imagen de la mujer científica, etcétera, etcétera. Y termino diciendo que esto está moviendo millones en todo el mundo a través de mecanismos como el XPRIZE. El XPRIZE es una iniciativa en donde se dice, voy a dar 15 millones de dólares a la mejor idea que haga una disrupción de la educación en el mundo, pero el efecto es que se moviliza mucho más que esos 15 millones. Es decir, montones de grupos en el mundo se organizan para trabajar en disrupción educativa, y el efecto al final es que mejoran 200, 250 millones de dólares movilizados con el objetivo de conseguir el prestigio del XPRIZE. Bueno, y para no enrollarme en este tema, lo que hemos pensado y hemos hecho en otros casos es que sean los propios protagonistas los que nos expliquen cómo están cambiando la educación, y por eso tenemos aquí a los profesores que han tenido que aguantar el rollo hasta ahora, o sea que tiene un mérito tremendo, y espero que ahora tengan el momento del rollo. Tenemos un micro aquí, Mónica.
suele haber normalmente bastantes conflictos porque cada uno piensa qué hacer y cada uno tiene una idea diferente y al final tienes que aportar lo mejor para el proyecto porque al final lo haces todos juntos y es un proyecto. Y pues haciéndolo con las mejores ideas y los mejores razonamientos al final pues se elige mejor. ¿Y qué es lo que habéis aprendido más? ¿O que en toda esta gestión por proyectos en el cole, qué es lo que os divierte más y qué es lo que creéis que estáis aprendiendo? Pues aprendemos sobre todo a trabajar en equipo, obviamente, y también, entre otras cosas, como ordenarnos el tiempo, como ponernos de acuerdo, defender el punto de vista y básicamente a llevar un proyecto adelante. Muy bien. Creo que ¿quieres aportar algo más? Sí, aquí. Luego utilizamos otras dos actividades que son la escalera de retroalimentación, que hacemos, nos dan una hoja y tenemos que rellenar. Luego lo corregimos con nuestro compañero y nuestro compañero mira, lo lee. Luego nos pregunta si tenemos alguna duda. Nos felicita, nos dice qué es lo que podemos mejorar y cómo. Y hay veces que cuando hacemos el proyecto ponemos lo que sabemos y lo que queremos saber y luego ponemos lo que nos pide. ¿Y hacéis exámenes? Sí. Muy bien, ¿le podéis pasar el micro ahí? Bueno, dar las gracias también, que ha venido también una pareja de la escuela de San José de Maristar, que ya son un poco más mayores que los chicos de primaria y de la ESO y que ya están en grado superior. ¿Cómo estáis trabajando? Y ya creo que estáis en la recta final hacia el mercado laboral. ¿Cómo va los retos que os planteáis? Explicamos cómo lo hacéis. Nosotros somos Dani y Eneko, venimos de San Antonio de Maristas, de Durango, y estamos estudiando un ciclo superior de fabricación, de diseño en fabricación mecánica, y trabajamos mediante un nuevo método que se llama ETASI, en euskera significa Terminandico Ciclo, y en castellano es el ciclo de alto rendimiento. Vale. Este ciclo ha roto con la manera tradicional que hace la enseñanza y nosotros estamos en un método bastante nuevo, que es que trabajamos mediante retos o proyectos, llamadlo como queráis, y de hecho nosotros en el primer día que llegamos nos presenta el reto que tenemos que hacer, y luego tenemos un plazo de ciertos días para hacer y lo llevamos a cabo. Y digamos que lo que aprendemos se divide en tres fases. La parte individual, la parte grupal, el feedback o la evolución que tiene cada uno. Entonces, a nivel individual aprendemos la organización y el autoaprendizaje de cada uno. Luego pasaríamos a nivel grupal, que sería cómo trabajar a nivel del grupo, a resolver los problemas que salen y a solucionarlos. Y luego el feedback o la evolución es lo hacemos con los profesores. Ellos nos dicen cómo nos han visto, perdón, estoy nerviosa, nos dicen cómo nos han visto al principio y luego cómo hemos evolucionado. Y de hecho, para añadir a esto, a nosotros nos dan las notas con números, nos dan las notas mediante colores. A principio del curso podemos ver que casi todo está rojo. Y luego va siendo evolucionando como un semáforo, rojo, amarillo, verde y azul, que azul sería lo óptimo, y luego el rojo lo peor. Y ahí vemos la función que ha tenido cada uno. Y se nota bastante. En este punto creo que lo que los semáforos hacen es en ámbito más de competencias, ¿no? Díganos qué competencias os valoran esos semáforos. Digamos, la nota no es como se hacía antes, que es el examen y la nota que tienes es la nota final. Digamos que a nosotros la nota nos la reparten en dos, que serían las competencias técnicas que recibimos o que tenemos que recibir, que sería la base mínima, y luego sería las competencias transversales, que son el autoaprendizaje, lo que hay que hacer en una empresa, cómo organizar el trabajo, cómo repartirlo, y eso ya 50 y 50. Y luego, eso viene más bajo, pues el semáforo se da la unión y todo eso. Y le da mucha importancia, en vez de a lo técnico,
transversal. ¿Y nos puedes explicar el ejemplo del brazo hidráulico? Y bueno, pues ahora estamos haciendo un reto y es un brazo hidráulico. Y lo que tenemos son 5 grupos de trabajo en clase y en vez de hacer cada uno un brazo hidráulico, lo que hacemos es cada grupo hacer una parte de ese brazo. Entonces tenemos que planificarnos dentro del grupo, pero luego hay en cada grupo un líder, un project leader, que es el que se tiene que planificar con el resto de grupos para al final el brazo encaje, porque si no. Digamos que estamos organizados como tengo reuniones de hacemos reuniones de los líderes, los project leaders, y se va planificando semana a semana lo que se va a hacer. Hasta ahora ha sido diferente, hemos hecho lanzapelotas, hemos hecho motores stirlings, y eso sí que era cada grupo, que es una empresa, hace uno. En este caso, pues no suele es que no sé. Todos los retos hemos hecho, cada grupo de trabajo ha hecho un proyecto y en el último ya nos hemos juntado a hacer los 5 grupos, una parte cada uno y hacer un proyecto juntos. Si no tengo entendido mal, vosotros ya estáis a punto de empezar vuestra formación dual en la empresa. ¿Su siguiente cuánto tiempo os queda para...? 3 semanas empezáis ya en la empresa o 3 semanas ya estáis metidos. En 3 semanas empieza. En 3 semanas